días, televidentes. Bienvenidos a Noticiero de Luz. No cambien de canal Luz. Oh, espera, espera, noticia de última hora. Presidente de la nada. Bueno, nos vamos con Valentina y Eric para más información. Pastor, una vez lo recibimos en la nave, Eric se convirtió en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Destronando a Donald Trump de su malvado gobierno y trayendo la riqueza a los Estados Unidos. Muchas gracias. El barco de la salvación no es atracción. Vamos a confiar. Ok, vamos con el gran diluvio. Todas las personas seguían su vida bien hasta que llegó el gran diluvio. Llovieron 40 días y 40 noches. Estuvo cayendo árboles y grandes rocas. Y había grandes ríos. Después de que el sol salió, todas las personas salieron del arca. El agua fue bajando y bajando hasta que todo el mundo pudo salir del arca. Los gigantes, todos se murieron. Todos se murieron. Gracias. Ahora, muchas gracias. Vamos con la farándula. Boda, vino no hay. Estamos con Eddie. Aquí estoy yo con la farándula. En la boda no hay vino. ¿Por qué? Porque no había. Tomado. Ya, ya, tomado. Bueno, el vino se acabó por una situación que pasó. Llegó mucha gente y no había tanto para tanta gente que llegó. La primera del siglo, ¿quién será? No sabemos, pero más información con Leandro y Laxi. Muy buenas tardes, queridos compañeros y querido público presente viendo el canal. Hoy estamos presenciando la pelea del siglo con nuestro compañero Leandro. Leandro, esta es la pelea del siglo. Goliat tiene favoritismo porque es un gigante, cosa que no es David, que solo tiene una onda para vencerlo. ¿Qué piensas tú acerca de esto? Va a ser una pelea, la verdad, si gana. Depende de lo que haga David, porque si David no hace nada, va a ser la pelea más aburrida del mundo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Le pega por la derecha, por la izquierda. Bueno, como podemos ver, compañeros, esta pelea la ha ganado David. A pesar de ser más pequeño, ha demostrado nunca rendirse y poder ganarle a Gigante con solo una onda. Muchas gracias. Continuamos con nuestros compañeros presentadores. Muchas gracias. Bueno, gracias por ver Noticiero de Luz. Muchas gracias, doctor Gassi. Buenas noches.